chicos, aquí comenzamos con Grow. Y bueno, vamos a ver, teníamos una ciudad nueva, así que dejamos un montón de cositas hechas para que cuando nos vayamos con nuestras gafas de malote a dormir entre el champiñón este, que tiene ahí unos movimientos un poco rollo flan, y las gafas de malote, bueno, espectacular, es toda la gafa de malote. Bueno, estoy un poco cansado, pero da igual, porque hay que grabar para que sigamos disfrutando del juegazo. Venga, vamos a ello. Total, 610. Mira, poco a poco vamos a ir. Lo hemos conseguido. Bueno, hemos conseguido un poco. ¿De qué? Sí, Mikel lo ha hecho casi todo. ¿Casi? Bueno, Alambico me ha ayudado con la semilla, eso es cierto. Ahora que lo dices, está bien. Está haciendo un ruido espantoso. A ver si es que estoy roncando. Está roncando Alambicus, ¿ves? No lo molestes. Menudo día ha tenido. Sí, la verdad es que lleno de emociones. ¿Qué estás haciendo ahí? He pensado que podía empezar a preparar otra semilla de mundo. ¿Estás usando mis hojas de té buenas? No uses mis hojas de té para crear semillas de mundo. Vale, vale. De todos modos, seguro que Mike tendrá un montón de mundos nuevos a los que obtener ingredientes. Oh, quizá también pueda conseguir nuevos tipos de té. Bueno, el caso es que nos levantamos por la mañana. Dice, ya es día de vivir con una ardilla. Como una ardilla, perdón. Cada año es más espantoso. Voy a empezar de nuevo, ¿vale? Ya es día de vivir como una ardilla. Cada año es más pronto, de verdad. Hoy tendrás que recoger frutos secos. Sin embargo, hoy va a ser un día complicado. Almacenarlos en tu madriguera para el invierno. Pero que no soy una ardilla, vamos a ver. Payas ha dicho que ha descubierto algo. Qué emoción. ¿Ya por fin ha descubierto algo? Madre mía. Venga, ¿qué tenemos por aquí? ¿Me dejas mover algo? No, ¿no? Vale, pues ya está. Distrito de las llanuras, felicidad de la ciudad, cero. Vale, pues nada. Por cero de felicidad. Como si hubiese gente, ¿sabes? Bueno, vamos a ver. Vamos a centrarnos y vamos a ir fluidito ya que sabemos lo que tenemos que hacer. Bueno. Cuida niños. ¡Ojo! Es fantástico que hayas devuelto a esos jóvenes eternos, colosal. Ya están todos aquí de nuevo, haciendo cosas de jóvenes eternos. No te imaginas qué alivio. De nada. ¿No me faltaba alguno? Bueno, da igual. Oye, sabes que te pueden echar una mano, ¿no? Pueden ayudarte en el árbol eterno con la jardinería y demás, como si fueran deberes. ¡Qué maravilla! Sería muy emocionante encontrar con la ayuda de estos pequeñajos, de verdad. Hombre, pues si me empecéis a automatizar algunas cosas, se agradece. Vale, no te imagino lo feliz que me encuentro. Vale, dice, explora el distrito de las llanuras para encontrar el fragmento de la canción. Vale, vale. Baja, regala las plantas. Vale, o sea que me ayudan, los pequeñajos me ayudan, ¿vale? Bien, ¿cómo tengo que ir a contratarles o cómo funciona esto? Bueno, hemos reparado todo, lo tenemos todo listo. Voy a trincar aquí un par de flores, pues ya que crecen por aquí me las llevo. Vale, me interesa eso de los jóvenes, me interesa mucho porque que me ayuden a automatizar el asunto está bastante bien. Vamos a ir a hacerles una visita. No he encontrado ningún sitio en concreto donde pueda contratarles, así que vamos a irnos a nuestra isla, que de seguro allí encontramos algo nuevo. Vale, me iba a ir a la isla de arriba porque no he encontrado nada en su poblado y acabo de ver esto y esto que me ha llamado ostensiblemente la curiosidad. Así que vámonos a ver qué es eso. Interesante, interesante. A ver, se supone... que si yo estoy a la entrada tengo que ir hacia la derecha, ¿no? Yo estoy aquí y tengo que ir para acá. Ok. Ok. ¿Qué sé? ¡Mira! ¡Aquí está! ¿Qué pasa, crack? ¡Cuida niños! Vale, vale, vale. Dice, bueno, parece que este mundo está lo bastante estable para asignar un joven eterno como cuidador. ¿Te sientes hoy con ganas de contratar o jubilar aprendices? 8 están sin hacer nada ahora mismo. ¿Contratar? ¿Quieres contratar? Estupendo. Tengo a la persona perfecta. Derrocha energías. Bla, 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 bla. ¿Necesitas algo más? Pero vamos a ver. Vamos a ver si yo lo A ver, contratar. Yo le contrato, pero exactamente ¿qué me hace? ¿Me podéis explicar un poco más cómo funciona esto? Gracias, y un detalle por vuestra parte. ¿Qué me cuida? ¿Esto de aquí? ¿La reserva natural o me cuida lo que viene a ser la isla de arriba? Creo que nos cuidan las reservas naturales, porque están aquí las reservas naturales, así que tal cual. Mi pregunta del millón es, si yo me vengo aquí, vale, aquí no aparece nada, ¿no? Perfecto.
Vale, pues tengo contratado a uno. También. Contratamos a otro. Me quedan 7. Vamos a contratar a otro. 2 aquí nada más. No, no, ya está. Pues 2 contratados. Por lo que puedan hacer, ¿sabes? Y ahora nos vamos a ir al otro lado. Esto, lo bueno de que Zeus venga y nos recoja a modo taxista. Ahí lo tenemos. Vale, aquí. Pum, para acá, la reserva. Claro, que yo me puedo venir aquí, que sería a esta reserva. Pero en esta reserva todavía no tengo a nadie. Con lo cual, y lo del evento este, recinto del festival, todavía no sé cómo se maneja. Así que nada, nada, nada. Antes de irnos a nuestra isla, vamos a venirnos a esta nueva zona. Y vamos a empezar a... Sí, 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 sí. Un nuevo edificio, parece... A ver, ¿eso es un nuevo edificio? ¿Te parece que lo investiguemos? ¿Dónde? Aquí está lo de siempre. Esto es lo nuevo. Vale, tenemos... ¿Este? ¿Este edificio te... ¿Te refieres? ¿Qué edificio te refieres, por Dios? Voy a echar un vistazo por el balcón. ¿Pero qué edificio? Ahí está el puente abierto, vale. Escúchame, que no sé qué edificio, bueno, sea este. Pero bueno, entre tú y yo, a ver. Dice aprovechamiento, retira 3 obstáculos de 3. Ya lo tengo, ¿ya puedo pillar esto? No, todavía no, vale. Bien, muy bien, vamos a empezar aquí con el modo construcción. Tenemos 798 enjoles, así que lo primero de todo vamos a hacer unas casitas. Construir, casitas. Aquí ya tengo el molino, la zona de picnic, la biblioteca. Pero poco a poco, ¿vale? Vamos a girar esto un poco para ver qué espacio tenemos. Vale, tenemos toda esta explanada, ¿de acuerdo? De acuerdo, pues mira. Aquí nada más entrar, toda la zona de casas. Vale, nada más empezar, vamos a empezar a tener un montón de casas. Y no me llega a los señoras, ¿no? Perfecto. Y la posada, ¿podemos poner una posada? ¿Lo ponemos por aquí todo? O sea, en plan de... Sí, 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 sí. Toda la zona de abajo va a ser los edificios de construcción de cosas. Vale, teníamos ya la posada. Ponemos la panadería, escucha, a tope con todo. Vale, tenemos la cafetería, porque tenemos... Tenemos, y como tenemos, lo gastamos. Tenemos la floristería. Por aquí. Vamos a poner de todo en un... Pero así, nada más empezar. Panadería, cafetería, floristería. El centro de criaturitas. Uf, esto es como muy largo, ¿no? Espera. Si este lo pongo por aquí así, mucho mejor, ¿no? Vale, ¿y qué más tenemos? La tienda, una buena tienda, hombre. ¿Quién dice que una buena tienda? Aquí, mira, esta va a ser aquí. Ay, perfecto. Vamos por la tienda y el centro de jardinería. Mira, centro de jardinería aquí en todo el medio. Está un poco en medio, la verdad, todo se ha dicho, ¿eh? Esto es que lo quiero para todo casas. Lo quiero para todo casas. Pues mira, centro de jardinería. No me va a caber aquí, ¿no? Pues mira, centro de jardinería, tal que aquí. Vale, ya tenemos un edificio de cada. O sea, escucha, vamos a tope con todo, ¿eh? Y ya no me queda más en lloras para poner casas. Así que de momento, fantástico. Y la gente que ha venido, pues que se nos calme un poquito. Que se nos calme un poquito, porque claro, o sea... Dice o no, en... Vale, 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 múdate. Claro, pero múdate, pero no puedo asignar. Ah, sí, casa pequeña. Vale, perfecto, ya te administraremos. Vale, y mañana pues ya... Oh, 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 que se me enfada, que se me enfada. Sin agobio, ¿cómo que sin agobios? Tú eres grande. Alimentación. Bueno, hay que rellenar esto de gente. Venga, pues para la alimentación. 3 casas, mañana construyo otras 3 más. Y danzamos con todo, perfecto. Vale, temas a hacer. Construye 7 edificios. Vamos con ello. Personaliza 5 edificios. Lo haremos cuando estén hechos. Coloca 12 decoraciones. No tengo lloras. Vale, pues la decoración lo dejamos para luego. Trabajo de ensueño, tal, vale. O sea que de momento con lo que hemos hecho, esto ya está, escucha, hecho. Ahora bien, no sé si me va a dar para... Porque ¿cuánto llevamos? Que luego se me alarga mucho. Vale, la canción lo vamos a hacer en el trozo de canción, que es ir por el fondo, allí al fondo del todo. Lo vamos a hacer en otro capítulo aparte, porque si no, se nos va a ir esto. Y vamos a ir a ver cómo va evolucionando nuestra segunda isla y qué tipo de cosas nos da. Porque como son nuevas plantas,
Nos va a venir muy bien. Y esto tengo que averiguar de alguna manera, a ver. Algo. Seguro que más adelante me hacen algo, pero bueno. Planta semilla, planta semilla, planta semillas. Ya podemos crear un montón de semillas ahí a tope. Quiero coger semillas, o sea, esencias que no tengamos. O sea, en plan, que sean raras y demás. Y a partir de ahí le vamos a dar caña. ¿Ves? Todo esto, si puedo contratar a los jóvenes, sería una maravilla. Porque me lo hacen ellos, no tengo que hacerlo yo. Y escúchame, que triunfamos. Vale, voy a limpiar. Suena rollo cremallera. Voy a limpiar todo esto. Ah, porque habrá un bicho de estos aquí. No te pongas agresivo. Espera, espera, esto hacemos en vivo y en directo. No te vayas. Buenísima, vale, ahora sí. Ahora ya me voy a poner con el resto de cosas. Bueno, buen trabajo. Bla, 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 bla. Y con esto ya acabamos. Ahí lo tenemos. Vale, pues ya hemos acabado. Hemos dejado esto limpito, muy bien, para que siga creciendo. Así que, Zeus, ya está aquí el trabajo hecho. Vámonos. Voy a hacer una cosa. Ya que hemos vuelto de arriba y tengo aquí a un colega trabajando. Tú. Venga. Vale. Sí, quiero contratar a uno. Vale, ¿cuánto? Mira, ya he contratado a este. Toma, y a otro más. Luego en un futuro a lo mejor tengo que jubilar a alguno. Pero bueno, de momento, mira, dos contratados. Ahí, dando sus cosas. Y me cuesta 100, ¿verdad? Sí, todo me cuesta 100. Bueno, pues aquí quiero gestionar árboles. A ver, poco común, de refugio, profusión, 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 profusión. Claro, aún no he cogido nada. Claro, que tenía, venía yo con la intención de meter aquí árboles de la segunda semilla. Pero, claro, todos estos son de la primera. Así que voy a aguantar, voy a aguantar. Quería meter aquí cosas de la segunda. Bueno, esto de aquí sí que he cogido flores nuevas. Mira, flor común de terrenos de bondad. Flor, flor, mira, flor, refugio de profusión, que este sería el primero. Y terrenos de bondad sería el segundo. Vale. Terreno de bondad, venga, pues ahí. Métele ahí. Brotes de terreno de bondad y que me vayan pillando. Porque si no me equivoco y creo, ¿se le podía cambiar el nombre a las semillas? No lo sé. A ver, vente para arriba, que quiero mirar lo del tema de las semillas. Terrenos de bondad. Seleccionada, aldea, renombrar. Ah, pero no, lo vamos a dejar así. De bondad es el segundo, ok. Pues hay que plantar ahí cosas y poner cosas de lo que viene siendo. Y ya está. Y luego a partir de aquí, mira, esto lo porté ya aquí a tope con ellos. Esto es que me lo recojan ellos de un día para otro. Ahí, que paso les tengo contratados. A ver, ¿cómo podemos acabar con esto? Pues yo creo que vamos a acabar haciendo una cuevita, ¿no? Ya que tengo por aquí una cuevita y acabamos en el día de hoy. Sí, porque luego si no se me hace excesivamente largo. Vale, atento que vamos. Vale, ok, ok. Vamos ahí. Dale. Ah, que ya le he dado. Vale, espera. No. No, se me escapa. No os preocupéis, ahora los cogemos, ahora los cogemos. De aquí no vais a salir. Jajaja. ¡Oh! Espérate, que sí, que atraviesan paredes. Nada, tranquilo, de gratis. Venga, y aquí nos vamos a llevar material del bueno, ¿no? Huella fosilizada. Sí, había en algún lado que te ponía algo de dejar fósiles. Vale, en fin, cosas extrañas. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa y... herramientas... no, aquí. Vale, momentáneamente. Vale. Ok. Vale, así hacemos mucho más rápido. Bueno, 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 espectacular la rapidez ahora. Nada, no hay nada como ponerse las cosas cómodas. ¡Eh! Se me ha escapado. Espera, espera, que le rodeo por aquí, le rodeo por aquí. Vamos, si es que has venido a los fauces. Ha caído en mi trampa. Una por la derecha, una por la izquierda, una por la derecha, una por la izquierda y ataco. Buenísima. Buenísima, buenísima. Vale, ya está. Dos. Venga, vamos. Vamos. Rompiendo ahí cosas de romper. Toma. No corras. Venga, para mí para siempre. Luego, todos los bichos, me gusta coger muchos, porque luego los vendo, me dan monedas y puedo comprar las esencias que nos falten para crear nuevos mundos, que eso está bastante bien. Que ya tengo pensado con... algo suena. Algo ahí. ¡Mira quién hay aquí! ¡Mano de barbarata! Digo, un joven eterno perdido.
Ya tengo que contratar a otro más. De nada. Tú, baja de ahí, bicho. Claro, es que si va por las paredes no puedo cogerlo. Ahora sí, ¿te pensabas que ibas a escapar? ¿Eh? Para mí, para siempre. Insecto de rareza inusual. Bueno. Los verdes con cosas azules arriba molan. Venga, para mí, para siempre. Vale, me mola. A seguir dando con el mazo. Venga, que no se escapa nadie. No se escapa ni Dios aquí. Vamos. Bueno. Rápido. Se me ha escapado. A ese. Le tengo el guante echado. A ver. No os mováis, que aquí hay bichos raros. Ahí estamos. Ese no me ha puesto ni así, uno de confort. Estás atrapado. Dale con el martillo, no dudes. Dale, aplasta. Atento. ¡Uah! Dale. Ah, que ya lo he cogido. Bueno, increíble, ¿no? Buenísimo. Shh, quieto. Ya se me va a abrir la puerta. Vale, se abre el siguiente. Estamos llegando al final ya. Espero. Ven aquí, chiquitín. Ven aquí, que te atrapo yo. Esa es. Buenísima. Vale, mazo. Este está atrapado. Si no atraviesa la pared, claro. Ese no había nada, ¿no? Vale, este sé que he dicho. A ver. ¡Oh! ¡Dale! ¡Le tengo! ¡Toma! ¡Te tengo! Ahí está, buenísima. Vamos con esto, con el mazo dando y al bicho dando. Ahí estamos. ¡Ha llegado el tío del mazo! Y mazo para acá, mazo para allá. Buenísima. Dale, ábrete. ¿Cómo desbloqueamos puertas, eh? Vamos con el mazo. ¡Pam! Increíble. Cosa espectacular esta. ¡Ole! ¿Cofre de oro? La pregunta es del millón. ¿Tendré llaves? Sí. Por cierto, tengo que comprar de las de hierro. Que esas que no se me olviden. De estas tenía dos o tres. Ojo, se han caído cosas. Se caen cosas. ¿Por qué se caen cosas? Y ahí se ha caído una de estas. ¿Me podré tirar y cogerla? Está complicado, ¿no? Bueno. Gracias. Qué buena es esa de que tengamos un super imán. Bueno, pues ya está, cuevita hecha. Vale, nos podemos ir tranquilos a casa. ¿Hay alguna cuevita más? Bueno, vamos sin prisa. No sé si llegaré hasta el final del todo, pero... ¿Cómo construyen ahí? Dale. Escucha, en cuanto he pasado por al lado, se ha teletrasladado, ¿sí? Se ha teletransportado y para hacer que, y fingir un poquito que trabaja. Pero si no, no se pone a trabajar el bicho, ¿eh? ¡Menudo es! Venga, vamos a ver. Quiero atravesar el puente. El puente para arriba es donde vamos a tener el nuevo trozo de canción. Claro, viendo lo que hemos tardado en coger los últimos, pues eso. Un capitulito aparte es muy rico. Pero claro, eso no implica que no haya secretos que descubrir. Vale, cascada parece que de momento nacen de nacen. Vamos a ver qué secretos nos esconden estos lares. Vale, por ahí está chapado. Seguimos por aquí. Y la cámara. ¿Quieres venirte con papi? ¡Date! Ahí lo tenemos. Los gusanitos del confort. Vale, pues escucha, aquí no... Iba a decir, aquí no hay mucho secretito. Pero mira lo que encontramos por aquí. Ya no tengo más llaves, Vale, decoración de pan para el tejado. Bueno, a saber. No me quiero ni imaginar. Allí hay una cueva, Sí. Me la juego. Llego. No llego. Podría haber llegado, pero no he llegado. Vale, ahora sí. Desde aquí no me van a poner problemas. Y ahora que... Tengo uno, ¿tendré otro? No, tengo que comprar más baterías. A una batería de entrar aquí hemos estado. Qué lastimita hoy, a una batería.
Bueno, poco a poco y con calma. Poco a poco y con calma. Vamos a acabar el día de hoy, ahora que estoy en casa tranquilamente, recopilando un poco todo lo que nos han dado, ¿no? A ver qué nos hemos ganado. Vale, más papel para decorar. Perfecto. Bien, a ver, más cosillas por aquí tengamos. Una farola, congelador, un cenador. ¿Venía farola congelador? ¿O me lo he inventado yo? Posiblemente que me lo haya inventado. Pero bueno, tenemos ya un montón de cosas aquí desbloqueadas. Que poco a poco, oye, ni tan mal. Por ejemplo, esto, mira, unas gafas, un sombrero de granjero. Un sombrero de granjero. Eso no lo vas a poner ahora mismo, loco. ¿Ves? Esto ya está completado a tope ahí, que no nos falte nada. Y de la aldea, a ver, me pone... Ah, aquí, este. Vale, si participa... lo de los eventos. Vale, pues hemos participado en un evento. ¿Tú sabes cuál? Pues yo tampoco. ¿Sabes cómo te digo? Participa en uno de cinco días de evento. Si sabes cómo se hace, yo no. Estamos averiguándolo todavía. Vale, casa de criatura, ta, ta, caja de flores. Lo que no manda para las mascotas, Vale, sombrero, otras gafas, sombrero. Uf, están dando un montón de cosas, Hoy hemos conseguido un montón de cosas con la tontería. Construcciones, esto me interesa. Papel pintado, vaya por Dios, pensé que me iban a dar otra cosa. Un rollo, una construcción o algo de eso. Y qué tenemos por aquí. Papel pintado de cactus. Por si queréis haceros algo a rollo cactus. Vale, más cosecha. De la cosecha que tenemos. ¿Hola? No lo he visto, aquí. Vale, atrapa 100 insectos, Poco se habla de eso. De ojos huecos, como me gustan los ojos huecos. Algunos se lo pondremos, algún NPC por ahí, o nosotros. Y de los eternos, el de contratar, me imagino, ¿no? Ayudar es un placer, correcto. Tinte de pelo, tinte de pelo. Pues tinte de pelo. Alguno le cambiaremos el color de pelo, ya lo verás. Vale, contrata 4 o 5 jóvenes. Eso lo tenemos ya casi hecho. Y ya estaría, ¿no? Sí, 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 un buen trato. Compra por 5. Vale, ok. Bueno, pues bastante bien, bastante bien. Hemos avanzado un poquito de todo, hemos conseguido cosillas. Tenemos pendientes la cueva misteriosa del colega de gafas este de cola caballo. Tenemos pendiente de encontrar un fragmento de la canción. Y tenemos pendiente de hacer más semillas para con esencias de estas que tengamos aquí rarunas, que no hayamos utilizado y que haya pocas. Pues de esas quiero conseguir un poco más y hacer algún sitio con cosas de estas. O sea, una semilla con cosas de estas para que nos dé más esencias de este tipo. Así que eso va a estar nice. Así que bueno, espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós.